Sabrina Cartabia, el audio de la hermana de Thelma Fardín es una prueba muy débil en la causa. La abogada de la actriz habló en Crónica HD sobre los fuertes dichos de Carla Lescano y aseguró que no tienen validez procesal. Lee más, en la nota. Luego de que trascienda un polémico audio de Carla Lescano, hermana de Thelma Fardín, donde la desmentía en la denuncia contra Juan D'Artés, Sabrina Cartabia, abogada de la actriz, aseguró que sus dichos no tienen validez procesal. Sabíamos del audio y que era posible que se viralice. El audio no se presentó en la causa. Es de alguien que no estuvo en el lugar de los hechos. Thelma no tiene relación con ella desde que tiene 3 años, contó en Crónica HD. No voy a juzgar los dichos de su hermana. No sé por qué lo hizo. Thelma está preparada para estos tipos de ataques, continuó. Luego, la letrada aseguró se trata de una expresión que no impacta judicialmente hasta que no sea incorporada como prueba. Es un audio sobre creencias de una persona que no estuvo en el lugar de los hechos. Deberán presentarlo en la causa, pero es una prueba muy débil. Las creencias no tienen validez procesal. Sobre la declaración de Lescano sobre la salud mental de la actriz, respondió contundente. Cualquier tipo de afirmación tiene que ser probada. También opinó que los dichos podrían estar relacionados a un drama familiar. Uno de los objetivos es cortar los lazos de sororidad entre las mujeres, así que tenemos que estar más unidas que nunca. A la hermana de Thelma hay que darle un abrazo muy fuerte. No tenemos que juzgarnos ni maltratarnos. Por último se refirió a Fernando Burlando y su decisión de asumir la defensa del actor. Burlando no tiene matrícula en Nicaragua. Él no hizo ninguna presentación en Nicaragua, igual D'Artés ya tiene abogados allá. Sabrina Cartabia, el audio de la hermana de Thelma Fardín es una prueba muy débil en la causa. La abogada de la actriz habló en Crónica HD sobre los fuertes dichos de Carla Lescano y aseguró que no tienen validez procesal. Lee más, en la nota. Luego de que trascienda un polémico audio de Carla Lescano, hermana de Thelma Fardín,
donde la desmentía en la denuncia contra Juan D'Artés. Sabrina Cartabia, abogada de la actriz, aseguró que sus dichos no tienen validez procesal. Sabíamos del audio y que era posible que se viralice. El audio no se presentó en la causa. Es de alguien que no estuvo en el lugar de los hechos. Thelma no tiene relación con ella desde que tiene 3 años, contó en Crónica HD. No voy a juzgar los dichos de su hermana. No sé por qué lo hizo. Thelma está preparada para estos tipos de ataques, continuó. Luego, la letrada aseguró se trata de una expresión que no impacta judicialmente hasta que no sea incorporada como prueba. Es un audio sobre creencias de una persona que no estuvo en el lugar de los hechos. Deberán presentarlo en la causa, pero es una prueba muy débil. Las creencias no tienen validez procesal. Sobre la declaración de Lezcano sobre la salud mental de la actriz, respondió contundente. Cualquier tipo de afirmación tiene que ser probada. También opinó que los dichos podrían estar relacionados a un drama familiar. Uno de los objetivos es cortar los lazos de sororidad entre las mujeres, así que tenemos que estar más unidas que nunca. A la hermana de Thelma hay que darle un abrazo muy fuerte. No tenemos que juzgarnos ni maltratarnos. Por último se refirió a Fernando Burlando y su decisión de asumir la defensa del actor. Burlando no tiene matrícula en Nicaragua. Él no hizo ninguna presentación en Nicaragua, igual D'Artés ya tiene abogados allá. Sabrina Cartabia, el audio de la hermana de Thelma Fardín es una prueba muy débil en la causa. La abogada de la actriz habló en Crónica HD sobre los fuertes dichos de Carla Lezcano y aseguró que no tienen validez procesal. Lee más, en la nota. Luego de que trascienda un polémico audio de Carla Lezcano, hermana de Thelma Fardín. Donde la desmentía en la denuncia contra Juan D'Artés, Sabrina Cartabia, abogada de la actriz, aseguró que sus dichos no tienen validez procesal. Sabíamos del audio y que era posible que se viralice. El audio no se presentó en la causa. Es de alguien que no estuvo en el lugar de los hechos. Thelma no tiene relación con ella desde que tiene 3 años, contó en Crónica HD. No voy a juzgar los dichos de su hermana.
No sé por qué lo hizo. Thelma está preparada para estos tipos de ataques, continuó. Luego, la letrada aseguró se trata de una expresión que no impacta judicialmente hasta que no sea incorporada como prueba. Es un audio sobre creencias de una persona que no estuvo en el lugar de los hechos. Deberán presentarlo en la causa, pero es una prueba muy débil. Las creencias no tienen validez procesal. Sobre la declaración de Lezcano sobre la salud mental de la actriz, respondió contundente. Cualquier tipo de afirmación tiene que ser probada. También opinó que los dichos podrían estar relacionados a un drama familiar. Uno de los objetivos es cortar los lazos de sororidad entre las mujeres, así que tenemos que estar más unidas que nunca. A la hermana de Thelma hay que darle un abrazo muy fuerte, no tenemos que juzgarnos ni maltratarnos. Por último se refirió a Fernando Burlando y su decisión de asumir la defensa del actor. Burlando no tiene matrícula en Nicaragua. Él no hizo ninguna presentación en Nicaragua, igual D'Artes ya tiene abogados allá. Sabrina Cartavia, el audio de la hermana de Thelma Fardín es una prueba muy débil en la causa. La abogada de la actriz habló en Crónica HD sobre los fuertes dichos de Carla Lezcano y aseguró que no tienen validez procesal. Lee más, en la nota. Luego de que trascienda un polémico audio de Carla Lezcano, hermana de Thelma Fardín. Donde la desmentía en la denuncia contra Juan D'Artes, Sabrina Cartavia, abogada de la actriz, aseguró que sus dichos no tienen validez procesal. Sabíamos del audio y que era posible que se viralice. El audio no se presentó en la causa. Es de alguien que no estuvo en el lugar de los hechos. Thelma no tiene relación con ella desde que tiene 3 años, contó en Crónica HD. No voy a juzgar los dichos de su hermana. No sé por qué lo hizo. Thelma está preparada para estos tipos de ataques, continuó. Luego, la letrada aseguró se trata de una expresión que no impacta judicialmente hasta que no sea incorporada como prueba. Es un audio sobre creencias de una persona que no estuvo en el lugar de los hechos. Deberán presentarlo en la causa, pero es una prueba muy débil. Las creencias no tienen validez procesal.
Sobre la declaración de Lezcano sobre la salud mental de la actriz, respondió contundente. Cualquier tipo de afirmación tiene que ser probada. También opinó que los dichos podrían estar relacionados a un drama familiar. Uno de los objetivos es cortar los lazos de sororidad entre las mujeres, así que tenemos que estar más unidas que nunca. A la hermana de Thelma hay que darle un abrazo muy fuerte. No tenemos que juzgarnos ni maltratarnos. Por último se refirió a Fernando Burlando y su decisión de asumir la defensa del actor. Burlando no tiene matrícula en Nicaragua. Él no hizo ninguna presentación en Nicaragua e igual D'Artes ya tiene abogados allá.